historia debe seguir escribiendo. El Quinto Grado. El Quinto Grado. El Quinto Grado. El Quinto Grande. El Quinto Grande, porque la historia debe seguir escribiendo. El Quinto Grande. El Quinto Grande. Di Stefano, Hento, Coppa, tu, Di Stefano. El Quinto Grande. El Quinto Grado. Now it's Raul and they've left themselves completely empty. Over at the back, Raul against Kenny Suarez. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. El Quinto Grado, porque la historia debe seguir escribiendo. El Quinto Grado. El Quinto Grado. El Quinto Grado. El Quinto Grande. El Quinto Grande, porque la historia debe seguir escribiendo. El Quinto Grande. El Quinto Grande. Di Stefano, Hento, Coppa, tu, Di Stefano. El Quinto Grande. El Quinto Grado. Now it's Raul and they've left themselves completely empty. Over at the back, Raul against Kenny Suarez. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. El Quinto Grado, porque la historia debe seguir escribiendo. El Quinto Grado. El Quinto Grado. Into the penalty area towards Zidane.
quinto grande. El quinto grande. El quinto grande, porque la historia debe seguir escribiéndose. El quinto grande. El quinto grande. Stefano, Hento, Copa, tú, Stefano. El quinto grande. Buenas a todos, bienvenidos a El Quinto Grande. Aquí estamos un día más para un partido muy importante. Quedan cuatro antes del parón por el Mundial. Y hay que intentar ganarlos absolutamente todos, como vengo repitiendo en los últimos tiempos. Hoy no está Karim Benzema. Por molestias, Ancelotti ha preferido que descanse. Yo os preguntaría y preguntaré mañana en el podcast si os preocupa todo esto, ¿no? No me quiero tampoco alarmar ni nada de eso, porque lógicamente son molestias, pero ya lo dije cuando la lesión, ¿no? Que esto de ir arrastrando molestias al aficionado nos preocupa un poco. Y así es, yo estoy un poco preocupado, está claro que realmente no es una lesión grave ni nada de eso, pero cuando ya tienes 30 y pico años y vas teniendo molestias, pues el aficionado, cuando eres el mejor jugador encima del equipo, te preocupa. Pero bueno, veremos cómo es su evolución. Yo en lo que sí que estoy contento es que lo que hace Ancelotti. O sea, estoy contento en que el técnico italiano, cuando vea que un jugador está renqueante, no tenga dudas en poner a otro jugador, no forzarle. Y eso creo que es algo muy importante. Porque confía en la plantilla y forzar luego puede ser contraproducente. Y también positivo que hoy vuelve Courtois. Hoy vuelve Courtois tras 6 partidos sin jugar. Ya dijo Ancelotti en la pasada rueda de prensa que seguramente sería de la partida porque estaba entrenando. Y bueno, pues Lunin ha cumplido con su trabajo. Hay que estar preparado en momentos así, porque para eso estás en el Real Madrid. Es lógico que el portero titular, siendo Courtois, lo tienes complicado, pero tienes que estar preparado por si surge, bueno, por si tienes una lesión, por si el titular, mejor dicho, tiene una lesión, como en este caso Courtois, puedes tener la oportunidad en cualquier momento y tienes que estar preparado. Yo creo que Lunin, los 6 partidos que ha jugado, lo ha hecho bastante bien y eso creo que es importante. En el título, buenas, mira en el título del directo, te falta la L. ¿Ah, sí? Pues eso es culpa de... Gracias por decírmelo, Iván Rodríguez, filmmaker, muchas gracias. Eso es porque he hecho un copiar-pegar y el otro día me lo dejé. Lo que no sé si ya se puede cambiar en directo, ahora me refiero. Lo cambiaré luego cuando se quede colgado el directo. Gracias por decírmelo, porque ya me pasó el otro día. Es que tengo TOC, yo también tengo TOC, o sea que no te preocupes, que te comprendo perfectamente. Lo que no sé si lo puedo cambiar en directo. No, pero está claro, sí. Sí, yo soy de los primeros que si lo veo lo cambio, pero no sé si ya se puede cambiar. O sea, sí que puedo editarlo aquí, ¿sí se puede? Pues lo voy a editar ahora en un momento, a ver si lo puede cambiar, si lo puedo cambiar. Pero esto ha sido el otro día, ya lo puse mal, que me di cuenta y dije, ostras, tal. Y justo hoy no me he dado ni cuenta. Lo he hecho esta mañana y pensé que ya lo había cambiado. A ver si esto le da por funcionar, porque cuando... Mira, aquí lo tenemos.
Míralo, re a Madrid, ¿sabes? Cago en la leche. Ahí vamos. Perfecto. Vale, ya lo he cambiado. No sé si... A ver, que lo voy a llevar aquí. Si sale ya... No lo veo cambiado en el título. Así de primeras. Pues me temo que el talk va a tener que estar ahí, ¿eh? Un madridista desde Tarragona te encontré por el podcast. Sí, conoces el podcast antes, ¿no? Que los directos. Muchas gracias por estar aquí. No sé si se ha cambiado, ¿eh? Sí, está ok, ya. Ah, pues a mí no se me cambia en la ventanita esta, la verdad. No sé qué... Buenas noches, Aarón. Miré antes y no estabas. Ya pensaba que no hacías. No, sí. Si no digo lo contrario... Hola, Ana. Siempre, si no digo lo contrario, ya sabéis que intento informar siempre que no lo haga. Ya tenéis el calendario, lo sabéis, en la pestaña calendario. Y ya sabéis, sobre todo los que estáis siempre en el directo, intento mandaros por Twitter, ¿no? Como el otro día, el viernes, que me iba a Madrid y tal, el jueves, me vi muy forzado y digo, oye, no me da tiempo a hacer el directo. Y os lo mandé a los más fieles a los directos y también se lo mandé al grupo que hay. El grupo que hay de Telegram también lo mando. O sea, si fallo, por lo que sea, me pongo mal o me encuentro mal, hay algún problema que me impida hacer el directo, intento avisar siempre. Eso, por supuesto. A no ser que me pase algo, que esperemos que no, ¿no? Que me pase algo que no pueda ni avisar. ¿Qué opinas de lo de Benzema? Mira, justo he empezado con eso. He empezado hablando un poco de eso. Bueno, no voy a decir que esté muy, muy, muy preocupado, pero me preocupa. De hecho, si no recuerdo mal, cuando Karim se lesionó y se especulaba con las pruebas... No, perdón. Cuando se lesionó contra el Celtic, que tenían que hacerle pruebas, recuerdo que en el podcast dije, bueno, esperemos que no sea nada, que sea lo mínimo posible, porque a mí me da cierto miedo. Y cuando hicieron las pruebas y dijeron que era bueno, que no era algo muy grave, que eran, yo qué sé, 2 semanas, no, 3 semanas fueron aproximadamente, se perdió 4 partidos. Yo dije en el podcast que, bueno, no era una lesión grave, pero con la edad que tiene Karim Benzema, a mí que vayan arrastrando molestias es algo que me preocupa un poquillo. La verdad, tengo que reconocer que es algo que me preocupa un poco. Y ahora que le ha vuelto a pasar... Pues, a ver, un poco preocupado estoy. Más que nada para, aunque no sea una lesión grave, que vaya arrastrando molestias, es algo que, bueno, algo tiene, aunque sea poquito, ¿no? Y, a ver, lo que ha hecho Ancelotti es lo mejor que se puede hacer. O sea, eso está claro. O sea, si tú estás renqueante, tenemos plantilla perfectamente y no creo que haya que forzar absolutamente a nadie. Entonces, la opción de no forzarlo a Ancelotti a mí me parece genial. Pero sí me preocupa un poquillo lo que está pasando con Benzema, porque al fin y al cabo llevamos 11 jornadas de liga con esta y se ha perdido la mitad, ¿no? Entonces, hombre, esperemos que se recupere lo antes posible. Ahora llega el Mundial y, bueno, pues... El Mundial me preocupa también, que jugadores se vayan renqueantes, lo fuercen con sus selecciones y estén un poco peor. En fin, estoy preocupado, pero no alarmado. Y mañana creo que va a ser, depende de lo que pase en el partido... Una de las preguntas que haré a mis compañeros, ¿no? Seguramente haga esta pregunta porque quiero saber si ellos están preocupados o no. Y buenas, Pajarín, ¿qué tal está usted? Bienvenido. ¿Qué sensaciones tenéis en el partido de hoy? Eso sí, es verdad. Voy a coger aquí el móvil, que he empezado hablando un poco de eso. Me había equivocado al poner el título. Y quería hacer la alineación, que a mí sinceramente me gusta bastante. Creo que es una alineación totalmente de garantías. Rodrigo por Benzema y sería la alineación titular de una final de Champions. O sea que la alineación es perfecta, yo creo. Vuelve Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Rodrigo, Vinicius Junior. Yo creo que una alineación espectacular. O sea, confío en todos ellos, por supuesto. Me da pena que no esté Benzema, seguro, pero es un equipazo. Y luego el Sevilla, Bono, Montiel... Gudelj, Marcao, Alex Téllez, Jordán, creo que se pronuncia Jordán, ¿no? Rakitic, Oliver Torres, Jesús Navas, Isco y Lamela. Curioso, ¿eh? Jesús Navas ha vuelto
a su zona en el campo. Ha vuelto a su zona en el campo después de estar bastante tiempo jugando de lateral derecho, ¿eh? A su zona me refiero a la que jugaba cuando tenía 20 años. No sé por qué el directo me marca que hay dos espectadores y estáis hablando tres en el chat. O sea que, por mucho que hubiese dos, o sea, ¿cómo pueden hablar tres? Eso no lo entiendo yo, pero bueno, estará equivocado. Hay mucha gente, no sé por qué Twitter últimamente están cambiando alguna cosa y cuando entras te sale muchísimas cosas de fútbol. Claro, entiendo que el algoritmo o lo que sea te pone cosas que te interesen de fútbol, ¿no? Que está bien, ¿no? Está bien eso. Pero me salen un montón de cosas del Barça, ¿eh? Me salen un montón de cosas de antimadridistas. Salen 9, aunque no todos hablen. Ah, pues a mí es que me salen 2. No, sí entiendo que habrá más de 2, porque estáis tres hablando, sí. Por eso lo decía en plan broma. Estáis hablando 3 y me marca 2 aquí. Que me da igual, no lo miro mucho, ¿eh? Solo que pongo aquí en el móvil el chat y me veo a mí de fondo y pone aquí un 2. Así que no sé muy bien qué le pasa a la aplicación, es lo de menos, simplemente. Mira, ahora pone 7. Pero digo, no veas esto, va un poco raro. En definitiva, lo que decía, en Twitter veo a los antimadridistas muy confiados en que hoy el Madrid pincha. Yo estoy bastante tranquilo. Creo bastante en el Madrid. Sí, tú echas a hacer lo que da la gana, sí. Digo, no, es que hay tres personas. Está escribiendo Angie, Pajarín y tú, Ana. Digo, como mínimo hay tres seguro, porque estás escribiendo tres. O sea, que eso es seguro. Y antes han escrito también. Lo que decía, está hablando ahí mucha gente. El Madrid pincha seguro, tal cual. Muy confiado les veo. Entiendo que lo hacen para motivar a su parroquia, ¿no? Están dando mucho en TV mucho bombo a Lewandowski. Bueno, a ver, Lewandowski, Angie, lo hemos dicho siempre, ¿no? Es un jugador muy bueno, no lo vamos a descubrir ahora. Parece que hay gente que lo descubre ahora, ¿eh? A mí Lewandowski me ha gustado toda la vida. Pero lo descubren ahora algunos. Y lo que pasa es que en partido contra el Real Madrid no marcó. Y luego marca dos goles contra Villarreal y ya lo suben a los altares, que es muy bueno. No hace falta que nos lo digan cada día. Hostia, qué guay el por donde salen los jugadores al terreno de juego. Está hecho en honor a Karim Benzema. Pone Karim Benzema Balón de Oro, qué chulo. Esto voy a apuntármelo aquí. Es que no sé cómo se llama el arco este por donde salen los jugadores, me refiero. Es que no sé el nombre que se le da a eso ahora. Estoy un poco empanado o algo. Pero no me sale ahora el nombre. Sí, eso seguro. Eso 100%, ¿no? Eso Karim Benzema ahora saldrá al terreno de juego, aunque no pueda jugar. Saldrá, como se suele decir, de paisano para ofrecer ese Balón de Oro al Santiago Bernabéu. Como digo, está el arco este, que no me sale ahora el nombre, me vas a perdonar, pero no me sale el nombre por donde salen los jugadores. Está hecho para la ocasión con su nombre, ¿no? Que lo acabo de ver justo ahora. Ahí vemos a Isco. Muchos años en el Real Madrid. Sampaoli saludando a Tchouaméni. Se conocen de la Liga Francesa, yo creo, ¿eh? Ahora estoy pensando, le veo saludando a Tchouaméni y digo, qué raro, ¿no? Y claro, él fue entrenador del Olympique de Marsella, con lo cual conoce a Tchouaméni claramente. Y seguramente lo estaba saludando por eso. Así que digo yo, ¿por qué saluda a Tchouaméni? Pues precisamente porque se conoce. Al menos de jugar algún partido que otro en Liga Francesa, claro. Ahí vemos a Isco saludándose con orgullosos de Courtois y Karim. Pancarta en el Santiago Bernabéu. Vamos a dar un poquito de volumen.
Arco, correcto. Ahora, arco, macho, no me salía. Arco. Ya sale el Real Madrid, ahí vemos mosaico de color dorado. Salen los jugadores por ese arco dedicado a Karim Benzema. Está lloviendo en el Bernabéu, espero que Juanpe esté protegido. Carlos le avisó, le dijo, va a llover el sábado por la noche en el Santiago Bernabéu, con lo cual tienes que llevar chubasquero. Eso se lo dije yo, debe llevar chubasquero, Juanpe. Si no, malo. El colegiado es Hernández Hernández, ni lo sabía. Fijaos lo que me fijo yo los árbitros, que ni sabía que era Hernández Hernández, sinceramente. No tenía ni idea. El otro día estaba en el VAR, ¿eh? En el clásico, ¿no? Estaba en el VAR. Hernández al cuadrado. Ahí vemos el balón de oro. Luka Modric, capitán Modric con el 10. Esto a mí siempre me gusta. Que no esté Benzema me entristece, pero ver al capitán Modric con el 10 a la espalda me hace sentir orgulloso. Ahí vemos el balón de oro 2022. Karim Benzema. Está lloviendo en el Bernabéu. Se está mojando el balón de oro. Esperemos que sea de oro bueno, ¿no? Y Casillas. ¡Ojo! Claro, también está el trofeo de Courtois, por supuesto. Muy buenas, Swain, ¿cómo estás? Ahí vamos a Casillas, le entrega. Mejor portero del mundo, Thibaut Courtois. Lo ofrece al Santiago Bernabéu. Thibaut que vuelve 6 partidos después. Todos con ganas de verle otra vez. Ahí tenemos a Iker Casillas. ¿Quién le ha dado el premio? Aquí dice Pajarín Modric, mejor centrocampista de la historia después de Zidane. Cometa y Zidane, el mejor de la historia junto a Modric. Ahí lo tenemos, ha sido decir algo Pajarín. Ahí vemos a Modric y Zidane dárselo a Benzema. Estoy emocionado. Estoy a punto de llorar. Estoy a punto de llorar. Zinedine Zidane y Modric, Pajarín y yo unidos, abrazados en estos momentos. Le damos el balón de oro a Karim Benzema. Aplaude el Bernabéu, Karim Benzema. Pajarín en su casa y aquí DJ Aaron 10 llorando. No me gusta hablar de mí en tercera persona, pero bueno. ¿Qué te parece, Pajarín, eh? Has ido a hablar y sale Zidane de repente, ¿eh? Ha sido muy buena. ¡Qué bonito, tío! ¡Cago en la mar! ¡Qué maravilla, eh! Zidane y Modric entregando el balón de oro a Karim Benzema, Casillas a Courtois. Momento emocionante en el Bernabéu. Ahora hay que centrarse y ganar el partido porque cuando estamos de celebración... Luego nos ponemos un poco nerviosos. Yo tampoco me lo esperaba, ¿eh? Me ha gustado mucho. Muy bien. Muy bien, ahora hay que ganar, ¿eh? Por eso, pero... Me ha gustado, sí señor. Todo el equipo posando junto a Karim Benzema y Courtois. Ahora todos centrados. Ahora todos centrados, chavales. Pues Iker creo que tiene un cargo institucional. Solo lloré más con el 2-8, dice Pajarín. Es que es un personaje este hombre, ¿eh? Es verdad, cuando se entrega un trofeo siempre palmamos. Ya, ya. Tengo miedo por eso. Lo dicho, Angie, creo que es embajador o algo así del club. Minuto de silencio. Aquí me callo para respetarlo.
por el vicepresidente del Villarreal, en paz descanse Llaneza. Minuto de silencio en el Santiago Bernabéu. Llaneza, el vicepresidente del Villarreal. Estaba enfermo y falleció hace un par de días. Va a comenzar el partido en el Santiago Bernabéu. Voy a ver si pongo el marcador. Comienza el partido, vamos. Y ha sido Isco, ¿eh? Venga, vamos, chavales. Qué partido interesante hoy. Vamos a por todas. Ahí presionando ahí bien. Peliculón, ¿eh? Érase una vez en América. Aquí no hablamos de links para ver partidos, sintiéndolo mucho. Al menos yo no... No a la piratería. Solamente puedo decir eso. Por cierto, no lo tengo puesto en el canal 4K. Me he equivocado. Lo voy a poner ahora. Ahí está. Se ve mucho mejor en 4K, ¿eh? Vaya diferencia. Aunque tengo las gafas sucias. Buena, Badei, ¿cómo está usted? Canal para el 4K, en el que tengo yo es el 44. 4-4-0. Puerta. Sí, claro que sí. Ahí va. Gracias por recordármelo, porque lo tengo aquí preparado y se me olvida ponerlo. ¿Se escucha? Lo que pasa es que es un partido a lo mejor de hace 5 años, que lo mismo escucháis Cristiano Ronaldo o algo así, ¿sabes? Cuando se me olvide me lo decís, ¿vale? Porque... ¡Ojo! ¡Ah! Se escucha poquito. Ahora, si se escucha mucho me lo decís y lo bajo, ¿vale? Para que no moleste tampoco. Ya me decís, ¿eh? Si está bien o no. Porque yo no lo escucho, porque estoy... Los cascos no los llevo puestos ahora, llevo los otros. ¡Ojo! ¡Ojo, Vini! ¡Sigue Vini! ¡Ojo, Vini! Perfecto. Es que tengo el sonido ambiente aquí y no sé por qué los otros partidos se me olvida. Empiezo a hablar y tal y se me olvida darle. Pero lo puse para ambientar. Tenía que haber tirado, sí. ¿Eh?
El césped está muy rápido. Eso puede ser bueno y malo a la vez. Yo lo veo positivo, pero en según qué jugada puede ser contraproducente. Ojo, muy buena, vamos. Vamos, Vini. Sigue. ¡Oh, qué buena, gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Vini! ¡Impresionante! ¡Qué jugada, de verdad! ¡Qué jugada! ¡Maravillosa! ¡Impresionante! ¡Qué golazo, tío! ¡Vamos! ¡Qué maravilla, de jugada! Gol de Modric. Jugada espectacular del Madrid en el 5. Qué jugada, Se va Vinicius tranquilamente. Se frena, mira al centro. El pase es... El pase es... De categoría Fer, Madre mía, qué maravilla. Vaya jugada, Ha sido una obra de arte, Voy con retraso. No sé qué decirte, Badei. Porque... Va con retraso. Te llega a ti con retraso, me refiero, ¿sabes? Creo que te llega a ti con retraso. Yo debo estar perfecto, porque tengo puesto el descodificador aquí en la habitación. Pero a ti te llegará unos segundos después, a lo mejor, Un par de segundos, yo creo. ¿Un segundo adelantado? ¿Ah, sí? Ostras, pues eso sí que es fatal. Un segundo adelantado. Es que a lo mejor tú que lo ves por internet, con el deco también, ostras. La música no es de la película que dices. Ojo, discusión de películas, Discusión de cine, el quinto grande cine con Pepeillo. El hombre vaquero. Claro, es que es muy mítico. Es el hombre vaquero, Pepeillo. Ojo, cuidado ahí. Ojo. Antes que a ti. Pues no sabría decirte, porque como cada uno vemos el fútbol. Ojo. Falta, hombre. Con un aparato diferente, con, a lo mejor con una compañía diferente y tal. Yo lo he cantado antes que tú. Eso puede ser porque Twitch llega un segundo después, ¿sabes? Pero yo lo habré visto igual que tú, Badei. Entiendo, A lo mejor no. Pero ya digo que yo no lo veo a través de internet. Me traigo el descodificador para no ir muy detrás. Pero claro, Twitch puede llegar un segundo tarde, entiendo. Aquí la primera que lo cantó fui yo. Yo miro la tele y el chat luego, porque si no me lo cantáis antes o no, nadie se entere de nada. A quien le llegue antes yo, que le den al pause y le den otra vez al play, para que no llegue yo antes, claro, para no fastidiar el gol. Eso se puede hacer, ¿no? Claro, debe ser por la aplicación de Twitch. No sé el nivel que habrá de cada uno en su casa, pero yo debo llegar un segundo más tarde de lo que yo lo veo, ¿sabes? Digo yo, Puede ser también, Badei, que según el día cambie, según diferentes circunstancias, puede ser. Pero vamos, que no tiene nada que ver con lo que yo haga, me refiero. Ojo, Militao. Bueno, hemos marcado, pero hay que seguir ahí a tope, No empecemos con aquello de sufrir, Si puede ser.
Si podemos ganar 4-0, mejor. Cambia, 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 cambia. Ostras, Suamení, qué sangre fría, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? Allá, muy buena. Ojo ahí, esta puede ser buena. Ojo, Rodrigo. Qué sangre fría de Suamení, al sacar ese balón. Oh, no, hombre, no. Eso sí que no podemos hacerlo. Regalar por regalar, no. Si fallas, pero esos regalos, no, hombre, no. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que en los otros partidos estaba aquello de la ley del deporte? Y aquí no. ¿Será porque el Madrid no está a favor de Tebas y todo eso que en el partido del Madrid no nos lo ponen? Al menos yo no lo veo aquí. Sale la bandera de Ucrania, pero no sale aquello que he visto en otros partidos esta tarde. Me alegro que no lo pongan, ¿eh? Porque Tebas y sus cosas... ¡Ojo! Menos mal. Corner. Puede ser, Fer, puede ser. Y me ha hecho gracia el mensaje de Swain 73. Eso digo yo, Fer, que yo paso de estas cosas, ya sabéis que hablo poco porque me aburren. De hecho, en el podcast ni lo voy a preguntar porque hay cosas más importantes, yo creo, que hablar de este señor. Pero yo pago para ver el fútbol, no para sus politiqueos. O sea, a mí que me dejen en paz. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Carvajal es capaz de lo mejor o de lo peor? Esa es la verdad. Y no he puesto el gol, por cierto. Au. Se me había olvidado poner el gol, ¿eh? Amigos míos. Hoy no estaba para echarme bronca. ¿Quién fue? ¿Fernanduco fue? No, no. No me acuerdo quién fue ahora, pero... Se me había olvidado otra vez. Pongo dos de golpe, ¿no? Es verdad. Qué golazo. Dice, el gol narrado por la cadena COPE. A mí por suerte no me sale. En el 4K no sale las narraciones. Estamos aquí concentrados y no nos hemos dado cuenta del gol, nadie, es verdad.
Hombre, es que es normal. Han sido muchos años David Álvarez y suele. Y debe ser raro, ¿no? Yo lo tengo puesto con los comentaristas normales hoy, la verdad. Porque ya os he explicado varias veces que sonaba tan mal siempre Real Madrid Televisión que lo quité hace un tiempo. Yo es por ambientar, no les hago mucho caso tampoco, ¿eh? Aunque últimamente hay cada comentarista que a mí al menos no me convence demasiado, cuidado. Que me parece bastante bueno Carlos Martínez en comparación a otros, ¿eh? Veo que está Morientes, se habrá ido de Mediaset, a lo mejor, ¿no? Porque lo estoy escuchando. Está hoy aquí. Ojo, bien militado. Vale, venga. Dicen que lo han quitado por criticar el juego contra Osasuna. ¿Tú crees? Yo es que de verdad ese tema no lo he tocado porque hay mucha especulación y a mí no me gusta especular. Yo cuando no sé de algo me callo. Es un chaval que me cae bien, le tengo cariño por todo lo narrado a lo largo de los años, los títulos del Real Madrid. Lógicamente me da pena porque son muchos años escuchándole, pero no especulo el por qué porque no tengo ni idea. He escuchado muchas cosas y yo... me mantengo al margen de las cosas que no sé, sinceramente os lo digo. Pero mi opinión es que me da penilla porque me parecía un buen comentarista y sobre todo me cae bien. Aunque llevo un tiempo sin escucharlo por lo que os digo, que suele sonar bastante mal aquí. Le estamos dando demasiado la iniciativa ahora, ¿eh? El 1-0... Sí, estamos un poco al tran-tran, estoy de acuerdo. Ojo, muy buena, muy buena. Bien, bien, bien. Venga, vamos ahora. Qué bien Vinicius, ¿eh? No hay prisa, ahora no hay prisa. Falta, falta, bien. En la salida podemos hacer muchísimo daño, ¿eh? Se ha visto claramente ahora. La salida Tchouaméni y Modric ha sido espectacular. Y muy bien Vinicius, de momento es de los mejores del partido. Vamos a ver la falta. Si clavamos una. Kroos y Álava. Puede ser cualquiera de los dos, ¿eh? Álava. ¡Golazo! ¡Uy! Tío, ¡qué pena, eh! Buena, 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 eh. Esta sí que ha sido buena, ¿eh? La he visto dentro. No ha terminado de caer. A ver. ¡Uf! Le ha faltado nada para ser un golazo tremendo. Pero nada, ¿eh? Para entrar por toda la escuadra, ¿eh? ¡Qué pena! La ha tirado perfecta esta, ¿eh? Las cosas como son. Bien Tchouaméni. Tchouaméni está recuperando todo, ¿eh? Está en plan Mariscal ahí. Míralo, míralo Vinicius. ¡Uah, qué lástima! Bien, 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 bien. Buenas jugadas, ¿eh? Tchouaméni con Vinicius hoy. El pulpo, es verdad, ¿eh?
Pues sí, Swain, yo creo que sí. A ver si... Bueno, siempre sale Camavinga, ¿no? Casi siempre. Mira, mira cómo se gira ahí. Maravilloso. Muy bien. Ahí a la izquierda, a la izquierda. Es falso delantero, Isco, creo. Posición que no le va nada, pero bueno. Nunca me ha gustado eso del falso delantero. Poner ahí a un Isco, a un Modric. Es algo que no me gusta nada. A un Fábregas que hacía eso Guardiola. ¡Ojo, Rodrigo! ¡Ojo, Rodrigo! ¡Arriba! Venga, ven, Rodrigo, bien. ¡Vamos, vamos! Qué lástima la falta, ¿eh? Hubiese sido un golazo. ¡Falta! ¡Ojo! ¡Ah, qué lástima! Esa presión... Se las quitamos y lo pasan mal, ¿eh? El máximo goleador es Oliver Torres. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo tiene que estar el tema? Que para superarnos el Sevilla lo tienen complicado, las cosas como son, ¿eh? Muy lentos, ¿eh? Es que estamos muy tranquilos porque el Sevilla tiene la posesión por momentos, pero sin profundidad y tocando muy lentos. Estamos bien colocados y no nos inquietan para nada. Pero no nos podemos relajar tampoco. ¡Ojo, Vini! ¡Ojo! Corner, ¿no? Pero ha pegado una buena patada, ¿eh? Veo bien a Vinicius, ¿eh?
El otro día decía yo que necesitaba descansar un poco, pero la verdad que hoy está espectacular de momento. Sí, sí, muy bien, ¿eh? Ojo. Está en el suelo Valverde, ¿eh? Ojo. Que Mendy va arriba. Rodrigo es que es tan bueno, también tiene una inteligencia. Yo no me quiero colgar medallas para nada, pero lo dijimos al principio de la temporada en el podcast, que Rodrigo en la posición de Benzema, quería verlo porque es un jugador que combina muy bien. No, lógicamente no es Benzema, pero es muy bueno. Se va moviendo bien, va combinando con los compañeros, baja a recibir, bien. Y aparte tiene una calidad tremenda para regatear a varios rivales, si quiere. Y tiene gol. Así que... ojo, cuidado. Muy bien. Yo creo que no tiene para nada Swain. O sea, era fatiga muscular. Entiendo que el martes ya está, ¿no? O si no, la semana que viene. Porque como el partido de Champions es en martes, es tan pronto que lo mismo esos dos partidos. Pero yo diría que solo este. ¡Ojo! ¡Ojo, Rodrigo! Falta, hombre, y amarilla. ¡Amarilla! Claro que sí, amarilla. Eso creo, ¿eh, Swain? Tampoco estoy seguro del todo, ¿eh? Pero al ser por precaución, fatiga muscular y tal, entiendo que no será mucho más. Al jugar el martes, que no jugarse el martes podría ser, pues quizás, pero no creo que se pierda otra vez dos o tres partidos. Vamos, espero que no. Suameni. Oh. Ah, qué lástima esa. Yo creo que era falta también, ¿eh? Reclama al público y con razón. Para mí era falta a Modric. Sí, sí. Sin duda. A ver. Ah, tengo dudas. Reconozco que tengo dudas. Esa cámara... ¡Ojo! ¡Ojo! Muy menos mal. Ojo. Nada, 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 nada. Puerta. Venga, va. Vamos a por el segundo antes de... quedan 15 minutos. Hay que marcar el segundo. Yo veo al equipo muy bien plantado. El Madrid es un equipo muy rocoso. Pero nos falta contundencia a veces, ¿sabes? Y eso es tarjeta, ¿no? También. ¡Hombre! Si saca tarjeta no pasa nada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, qué buena, ¿eh? ¡Amarilla!
¡Vaya patadón! ¡Hombre! Los está bailando Vinicius a base de bien, ¿eh? Esto si fuese Mafeo estaría amargado ya, provocando y esas cosas. De momento el tal Montiel le ha pegado una patada ahí, pero... Bueno, ha pegado una patada buena, ¿eh? Cuidado. Madre mía, qué patadón le ha pegado el tío, ¿eh? Pues ahí tiene razón el comentarista, ¿eh? Si no levanta, eso... Es medio roja igualmente. Sí, sí. Naranja. Porque si no salta, lo destroza, ¿eh? Ya me parecía dura, pero viendo la imagen dices, ostras. Si le baja, la idea no era mala, ¿eh? O sea que le ha dado a la cámara, ¿eh? Ojo, buena recuperación. Tchouaméni muy bien también, ¿eh? En todo momento se frena, mira al compañero, no se pone nervioso para nada. Y eso que el pase de ahora no era... Estaba... Con bastantes jugadores del Sevilla alrededor, ¿eh? Ahí, ahí, cambia al otro lado. Otra, muy bien. Muy bien, muy bien, sigue ahí. Muy bien. ¡Chuta! ¡Ay, bien, bien, bien! Venga, bien. Chutado mal, pero la jugada ha sido buena. Bien, bien. Estamos moviendo bien el balón, yo creo, ¿eh? Es lo que hay que hacer. Si le damos velocidad y movemos de lado a lado, el Sevilla las pasa complicadas, ¿eh? Las pasa canutas, como se suele decir. Somos un equipo súper complicado de que nos meta mano nadie, pero también somos un equipo que meter el segundo nos cuesta también a veces, ¿eh? Y si no, nos anulan cuatro. Porque esta semana nos anularon cuatro goles. Bueno, esta semana y el domingo, que fue uno a Benzema. Ojo, buena presión. Ah, la perdió, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos. Pero tanto avisar que es, sácale amarilla y a tomar por saco. O sea, lógicamente juega sus bazas el marcado este, ¿no? Pero que le saque amarilla y menos tontería. Hombre. Qué bien Carvajal, digo, qué bien Valverde ahí, ¿eh? Cuidado. Ojo ahí. Qué lástima esa. Se la lleva Vinicius y hace un destrozo ahí, ¿eh?
Qué pena. Buena. ¡Ah! Ojo. Bien militado. Ah, ya nos la sacamos de ahí ahora. Muy bien. Pues la he hecho bien, ¿eh? Es que me den la leche a veces el tío, ¿eh? Se pone ahí a batallar y al final le ha sacado el saque de banda para el Madrid. Mira el tío, es que es tremendo a veces, ¿eh? ¡No! Ahí la ha pifiado Vinicius, ¿eh? Ha habido faltas, ¿eh? Ojo, cuidado que no chute. ¡Oh, patadón! Esa sí que es falta, ¿eh? Peligrosa y sí que es amarilla, ¿eh? Pero había habido falta antes a Militao. También hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero es amarilla, ¿eh? Esta yo creo. Porque ha llegado ahí a tope. Yo creo que es amarilla. Pero esto era falta. No la ha pitado y es consecuencia la siguiente jugada, ¿sabes? A Militao. Aquí ha seguido el balón. La falta es falta clarísima. Yo creo que amarilla. Pero a mí se lo lleva. Toca primero el balón, pero se lo lleva, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, cuidado que estás peligrosa, ¿eh? Y la va a tirar Isco a lo mejor, ¿eh? O Rakitic, que son buenos lanzadores. Es muy complicada esta porque Rakitic siempre nos la lía, ¿eh? Vale, bien, menos mal. Vamos ahora rápida. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, lástima! Pues Tchouaméni está jugando muy bien. Ahora a ver lo que le condiciona o no la tarjeta. Porque yo, a mí, hoy me está gustando bastante Tchouaméni. Los brasileños, estos tíos son espectaculares, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Venga, hombre. Ha sido mano. Con la jugada que estábamos haciendo espectacular, macho. ¿Dónde? ¿Quién ha hecho mano? Un sombrerito. Venga. Para ti. Ah, la... sí, sí la toca, sí. Sí la toca un poquillo. Yo creo que no se ayuda, que no se ayuda, como dices, que le da, pero suelen pitarlas esas, la verdad. Pero sí que es cierto que le roza, no lo hace él queriendo para ayudarse. Hace así el control y le toca, ¿no? Pero suelen pitarlas. Vamos ahí, muy buena. Vámonos, vámonos. ¡Oh, buena! ¡Vamos, Luca, que metes otro! ¡Oh, qué recorte! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué pena!
Ostras, Fer, si te sale Publi es que no has metido el Prime, métele. Te sale por eso, si no, no sale. Vamos, métele si quieres, claro, por supuesto, solo faltaría, pero como sé que lo haces... ¡Ojo! Corner, a falta. Si es cierto, Fer, que tú tenías aquí puesta el 1ST este que tiene José Antonio Ibadei y no lo tienes puesto. Eso quiere decir que no lo has dado al Prime. Por eso te sale el anuncio, ¿sí? Yo creo. Y lo que no sé si me estás escuchando, porque como te lo voy a mandar por el... Si estás con anuncios ahora... Ojo. Hemos merecido marcar el segundo hace rato ya, yo creo. Ah, mira, ya lo tienes ahí, Fer. Creo que es por eso, ¿eh? Yo diría que no hay... Gracias por el Prime, Fer. Aunque no ha salido el gol de Di Stéfano, qué raro. Creo que no sale con Prime, ¿eh? Los anuncios, me parece. Eso es, por ahí lo dice Pepe y yo, que es un experto, es un veterano. Bueno, tendría que llegar el gol ya, ¿no? Hemos tenido varias. Irme 1-0 no me mosquea, pero... Hemos sido muy superiores para ir solo 1-0, la verdad. Pero bueno, no me gusta esto de estar siempre con la tensión del 1-0 cuando estamos siendo tan superiores. Pero bueno, es lo que hay. Ojo, ahora. Muy buena, muy buena. ¡Vámonos! ¡Vamos, Vini! ¡Ojo, no! Era gol, era gol. Era gol. ¡Ah, qué lástima! Se le ha echado muy para adelante. ¡Qué pena, macho! Ahí mal, Vini. Mira que te queremos, pero ahí mal. Te has querido adornar, tienes razón por ahí, Swain. Qué lástima, eso hay que meterlo. Vinicius, hijo mío, eso hay que meterlo. Y está jugando muy bien hoy Vinicius, ¿eh? O sea, a mí, ojo, ojo. Oh, vale, nada. Está jugando muy bien, ¿eh? Pero es verdad que le ha sobrado el control. Hombre, si le llega a salir y hace el regate, es un golazo mucho mejor todavía, ¿eh? Pero se le ha ido un poco para adelante. En fin, es lo que hay. Pero era perfecto eso, meter el segundo, nos llevamos ya. En fin. Hacemos mucho y marcamos poco. Esa es la verdad. O sea, es un equipo que si no lo ves, dices, ostras, solo va 1-0. 1-0 después de hacer un montón de jugadas de lujo, vámonos.
¡Ah! Mira, y ahora Rodrigo se la ha hecho un poco larga también, ¿eh? Qué lástima, macho. Qué lástima, ¿eh? De verdad, me da un poco de rabia, ¿eh? Porque me está gustando bastante el partido del Madrid hoy. Y deberíamos ir 2-0 al menos. Sí, sí, no lo hemos visto casi. No, es que en general el equipo, lo único que le pongo de pega es que jugamos bastante bien y los resultados son demasiado cortos para lo que generamos y lo que hacemos. Pero bueno, es lo que hay. Hemos marcado muy pronto en el 5 y luego hemos tenido ocasiones, una de Modric, varias de Vinicius, la de Álava, la falta que se le dio por poco. En fin. Final de la primera parte en el Santiago Bernabéu. Vuelvo en 2 minutos. En 2 minutos estoy aquí. El quinto gran, porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto gran. 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 Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto gran. El quinto gran. El quinto grande. El quinto grande. Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto grande. El quinto grande. El quinto grande. El quinto gran. Now it's Raul and they've left themselves completely empty. Over at the back, Raul against Kenny Torres. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. El quinto gran. Porque la historia debe seguir. El quinto gran. El quinto gran. El quinto gran. El quinto gran.
quinto grado. El quinto grande. Aquí seguimos con el Real Madrid 1, Sevilla 0, gol de Luka Modric. Una muy buena primera parte, en mi opinión. Pero sí que es cierto que esto de ir siempre 1-0 cuando has jugado bastante bien y has generado 3 o 4 o 5 ocasiones muy claras para ir al menos 2-0. Es un poco frustrante estar con nervios en partidos que realmente, por superioridad, no tendríamos que estar ni nerviosos. Esa es la realidad, ¿no? Yo veo un Real Madrid últimamente, en casi todos los partidos, muy superior a los rivales. Pero nos cuesta bastante ese segundo gol que nos deje un poco tranquilos y nos lleva pasando, bueno... Quizás es la pega que le pongo yo más al Real Madrid este año, ¿no? Porque contra el Shakhtar Donetsk, por ejemplo, el equipo pudo marcar 7. Contra el Barça también tuvimos momentos que podríamos haber resuelto antes y no lo hicimos. Contra el Getafe, contra el Elche... Bueno, contra el Elche fue diferente porque metimos 6 goles y valieron 3, ¿no? Contra el Elche sí que... Realmente porque anularon muchísimos goles. Si no, el Real Madrid hubiese resuelto mucho antes. Hay que hacer el segundo cuanto antes. Eso es, hay que hacer el segundo cuanto antes. Porque en un partido como este, ir 1-0 todo el rato, a ver, lo que nos importa es ganar. Pero al final, también un poco para los antimadridistas que ahora llegan a casa, que me da un poco igual, ¿eh? Pero es el típico resultado que la gente no ve el partido, luego llega, lo ve y dice, anda, lo que le ha costado al Real Madrid, habrá jugado mal, y todo lo contrario. El otro día leía un tuit, pero a ver, debe ser un tuit de esta gente que lo hace también para el retuit fácil del que es antimadridista, ¿no? Decía, un Real Madrid que no juega nada, le cuesta ganar, o solo le mete 3, o le cuesta, no sé qué puso, le cuesta ganar al colista. O solo le mete 3 al colista. Y dice, ostras, pues si le metió 3 también a tu equipo. Pero bueno, quien viera el partido ante el Elche, alguna pega al Real Madrid, 0, ¿no? Pero eso supongo que son también gente de esta que le gusta poner muchas tonterías para el aplauso fácil, el retweet fácil y esas cosas. Con lo cual, tampoco creo que haya que tenerles en cuenta para nada, ¿no? Pero, no sé, el Real Madrid juega mucho mejor de lo que los resultados reflejan... Al menos ahora, ¿eh? A lo mejor terminamos ganando 4-0. O sea, queda todavía la segunda parte, ¿no? Pero en la primera parte hemos hecho fútbol suficiente, hemos generado suficiente para ir al menos... Voy a decir 2-0, ¿eh? No voy a exagerar diciendo 4-0 ni nada. Voy a decir un 2-0 cómodo, tranquilo, con un Real Madrid superior, un Sevilla que no nos ha inquietado, que lo máximo que ha hecho es a veces tener la posesión del balón, tocar el balón sin encontrar el camino, bastante lentos... estáticos, y un Madrid bien colocado atrás, sin ningún problema, que como recuperase el balón te destroza, ¿no? El control de Vinicius sí que es cierto que se le ha ido un poco adelante, y si no hubiese sido el segundo, casi 100% seguro, pero bueno. Hay que seguir así en cuanto a superioridad se refiere, y a ver si llega pronto el segundo gol, que estemos un poco más tranquilos, porque... Lógicamente, al menos en mi opinión, lo estamos mereciendo. Aunque también digo eso de que en el fútbol no hay que merecer, en el fútbol hay que marcar. Lo voy a leer un poco así más de cerca. A Courtois no lo hemos visto en el partido, buena señal, eso lo decía antes Fer. Hay que hacer el segundo cuanto antes, siempre al filo, pero vaya juego hacemos, a ver si nos echamos un poco y arreglado. A ver si va a ser gafe. Miércoles 18:45, ahí los quiero ver. Pues mira, yo el miércoles a las 18:45 estaré a 15 minutos, si todo va bien, de hacer un podcast
donde espero contaros que el Madrid ha quedado primero de grupo tras su victoria en Alemania. Paso a paso, lo que más me interesa es el partido de ahora, eso también tengo que decirlo claro. Pero lo del Inter me da un poco igual ahora mismo, pajarito, lo tengo que decir. A ver, todos queremos que gane el Inter y que el Barça se elimine, ¿no? Tampoco soy hipócrita, es la verdad, ¿no? Pero estaré a punto de empezar el podcast. Así que ese partido no creo que ni que lo vea. Lo tendré puesto en la aplicación porque no me gusta ponerme el fútbol cuando estoy haciendo un podcast. Me distrae. A veces me lo ponía en una tele que tengo aquí, que era de mi suegro. Pero en la pantalla grande que me puse para ver los partidos, cuando estoy haciendo el podcast estoy ahí adelante y la tengo muy... Me la como así, ¿no? O sea, tengo la pantalla muy pegada y me molesta. Y aparte que es malo para los ojos la pantalla tan cerca, ¿no? Entonces ponerme el fútbol, a lo cual me lo pongo en el móvil. Pero bueno, sí, veremos qué pasa. Jornada interesante. Primero ganar hoy, preocupándonos por lo nuestro, ganar el partido hoy. Sacar los 3 puntos y luego jugamos nosotros. Bueno, ver qué pasa mañana. Porque eso también nos importa. Ganar hoy es lo principal, pero el Barcelona contra el Villarreal ganó fácil. También es cierto que yo empecé a ver ese partido porque el del Athletic también lo veré mañana seguramente. Porque cuando termina el partido del Madrid, cuando terminamos el podcast, a lo mejor son las 9. Entonces ya lo subo y mientras se está subiendo y lo publicito, empiezo a ver el partido del Barcelona. Y me di cuenta que el Villarreal tuvo 3 o 4 opciones cuando iban 0-0 de hacer daño a la contra. No lo consiguió y el Barça fue imponiendo su juego, ¿no? Y llegó muy, muy fácil y muy rápido también el gol de Lewandowski. Y en la segunda parte no la vi, pero ya no marcaron más goles, ¿no? Con lo cual se tuvo que estabilizar el partido. Pero el Villarreal tuvo 2 o 3 que si le hubiese marcado gol al Barça, a lo mejor le hubiese puesto en problemas. Pero hay que decir que Unai Emery no se le da bien el Barcelona. No, siempre pierde. O sea, es algo que no... Veremos mañana al Athletic. Es cierto que tras la victoria 3-0 ante el Villarreal, el Barça, hombre, un poco se ha recuperado, ¿no? Siempre que consigues una victoria contundente contra un rival que se supone que es complicado, pues te subes un poquito. O sea, la moral, después de los partidos complicados contra el Inter y el Real Madrid, han superado un poco. No han superado, pero digamos que ganas 3-0 y subes la moral, ¿no? Eso es normal también. Dice, no has perdido un partido conmigo. Parece que juegue Pajarín el tío, ¿eh? O sea, es Pajarín el que juega, no hay duda. No has perdido un partido conmigo, dice. Eso ha sido buena, ¿eh? Pues veremos a ver. Pero sí, jornada interesante. Ya se va acercando el Mundial. Y vuelvo a decir, quedan con este 5 partidos y medio. Mañana empatan con el Athletic y empatan en Valencia. El Valencia, déjate, Pajarín, que es un equipo muy raro, ¿eh? Ha perdido hoy. Buenas noches, Panaquino, ¿cómo está usted? Está muy raro, ¿eh? El Valencia ha perdido contra el Mallorca. Es el partido que están dando justo antes de empezar este. No vean, ¿no? El Valencia que parece con Gattuso, han subido el nivel, que si Cavani marcando goles, aunque son todos de penalti. Y pierdes contra el Mallorca. Un pase a Rodrigo entre líneas y esto se acabó. Pues yo lo veo también claro eso. Pero lo dicho, el Valencia, bueno, no sé yo, es que es un equipo un poco raro, ¿eh? El Valencia, hay que decirlo todo. Pero bueno, en Mestalla, igual que Emery no le gana nunca al Barça, sí que es cierto que en Mestalla el Valencia suele poner en complicaciones al Barcelona, casi siempre. Pero lo dicho, nos vienen semanas... Bueno, semanas. Estas próximas, pero ya queda poco. Pero entretenidas. A ver qué pasa en Champions. Seguramente pasará que nosotros primeros de grupo y el Barça la Europa League. Seguramente. Pero hasta que no se juega, yo creo que no hay que dar nunca nada por hecho. Cosas más raras hemos visto en el fútbol, aunque sinceramente lo tienen muy, muy, muy complicado. Pero yo no lo doy por hecho todavía, ¿eh? Lo doy por muy probable. Pero por hecho... No, porque ahí tiene que culminarse el tema.
pero casi que me preocupa más sacarles más puntos de aquí al Mundial, al parón por el Mundial, que lo demás. Y ahora veremos el Mundial qué tal. Nosotros, ya adelanto aquí, y lo diré en los podcasts, que al final lo más importante es en los podcasts, vamos a dedicarnos... Sé que hay mucha gente que dice, no vamos a hablar del Mundial por el tema de Qatar y tal, pero yo sí que hablaré del Mundial, porque si no, ¿qué hacemos? Un mes y pico. ¿Cierro el podcast? No, yo tengo que trabajar, y aparte que me gustan los Mundiales, independientemente de donde sea. Habrá que hacer un seguimiento exhaustivo a los mejores partidos y a nuestros futbolistas. Pero ya lo explicaré más adelante. Igual que lo del gran casting, creo que lo voy a iniciar ese mes. Ya lo contaré, pero el gran casting, quien se haya apuntado, que esté preparado, porque no me he olvidado, ¿eh? Simplemente en esta época, entre que me fui a Madrid, preparar el directo que hicimos en la J-Pod, todo lo que he tenido últimamente me ha impedido, porque no me puedo multiplicar de momento, o sea que... Pero yo creo que el gran casting lo voy a hacer... O como no habrá Real Madrid Time, me voy a centrar en el gran casting casi 100%. Pero ya lo iré contando. ¿Cuáles serán los cambios de Carleto hoy? Habrá que catarlo, dice Fer. No lo sé. Tchouaméni por Camavinga es una opción, porque tiene tarjeta. A partir de ahí hasta el minuto 60 como mínimo, no esperes cambios, ¿eh? Y bueno, ya lo sabes tú perfectamente. Porque a Carleto le cuesta. Ya están los jugadores en el terreno de juego. Voy a hacer directos con diferentes partidos, Pajarín. Sí que tengo pensado seguir. Tengo pensado seguir, sí. Pero puedo hacerte un Brasil contra no sé quién, ¿eh? No de España. O sea, de cualquier partido. De España no lo sé. Puede ser de... Es que... Si fuese otra época, si fuese el Mundial de Corea, estaría con España a tope. Ahora con España estoy desencantado, y no es que quiera que pierda ni nada de eso, pero... Es un poco indiferente, la verdad, ¿eh? Vamos allá. ¡Ay, que lo pongo tarde! Bueno, 2 segundos, no pasa nada. Sí que pretendo hacer directos con los partidos que me parezcan interesantes a mí. Yo el Mundial lo voy a ver entero, pero no voy a hacer todos los directos. Todos los partidos no creo. Pero voy a hacer bastantes directos con partidos. Ya lo voy avisando, ¿eh? Lo pensaba contar más adelante, porque estoy muy concentrado en el Madrid. Pero lo iré contando en el podcast y aquí también en los próximos directos, que el Mundial voy a estar aquí a tope. Si juegan 3 partidos al día, no voy a hacer... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Rodrigo! ¡Ah! No voy a hacer 3 partidos al día, ¿no? Ni siquiera 1 al día, porque quiero hacer el directo normal. No fastidies que no vas a dar en directo la España del Kaiser García y los niños de San Ildefonso. Por ejemplo, Uruguay-Brasil puede caer perfectamente. Francia algún partido. Los partidos que me parezcan interesantes, yo voy a ver todo el Mundial, ¿eh? Pero los más interesantes estaré haciendo bastantes directos, ¿eh? Voy a seguir bastante el Mundial y los jugadores del Madrid. Lógicamente, sobre todo partidos que estén jugadores del Madrid, pero puede que haya otros que no haya jugadores que lo haga igual, ¿eh? Os lo iré contando, pero seguiremos con directos, sí. Los de 6 a 7 y también con partidos. Iremos viendo. Pero sí, haremos repaso a los madridistas en Qatar haciendo podcast los jueves y los domingos. Todos los jueves y todos los domingos habrá podcast. Y con algunas cosas, con algunas sorpresas más que ya iré contando, que tengo que aún perfilar diferentes cosas. Estamos trabajando en ello para que el Mundial haya cosas un poco diferentes. Yo he puesto una porra a Vini Pichichi del Mundial. Ojalá que lo haga lo mejor posible, la verdad. Tengo muchas ganas de ver... Aunque no queremos que nuestros jugadores... A veces preferimos que descansen y que estén con el Madrid, ¿no? Pero el Mundial es la leche. Y al final hay que reconocer que cuando empieza el Mundial tenemos ganas de que nuestros jugadores lo hagan lo mejor posible. Al menos yo. Y si no lo hacen lo mejor posible, que se vuelvan rápido a descansar. Eso también. Ojo, Cross.
Bien, vámonos, vámonos. Vamos a centrarnos en el partido. Ya habrá tiempo en hablar del Mundial. Ahí va Mini. Ay, Rodrigo se ha equivocado en dos pases, ¿eh? Dos pases fáciles que ha estado ahí impreciso, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Si no pone a Vinicius de titular el seleccionador... Madre mía, ¿eh? Impreciso ahí Rodrigo, sí. Venga, va. Que es que eran muy... Esa contra era buena, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! Somos imprecisos en esos pases a veces, ¿eh? Hay que tener más visión de juego ahí. ¡No! ¡No, hombre, no! Buena, buena. Centro, 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 centro. Hemos tenido varias imprecisiones en el pase, ¿eh? Golero Vinicius. Madre mía. Bueno, bien. Totalmente fair. No, no, sí. A mí Vini me está encantando, ¿eh? Está jugando espectacular. Fuera de juego. El primer fuera de juego hoy, ¿eh? Ojo. Faltita. Faltita.
Demasiado solo hay, ¿eh? Ojo. Bien militado. Muy bien militado. Bien, bien, bien. Muy bien militado, ¿eh? Es verdad que el Sevilla tiene jugadores de corte igual, ¿eh? O sea, que si el Papu, que si Isco... ¡Ojo! ¡Mi... ¡Ah! Pues nada, empata el Sevilla. Hombre, el pase ha sido bueno, de Montiel. No han atacado casi nada, pero es verdad que se ve venir en el sentido de que tú no consigues resolver y al final... O sea, no consigues meter otro y al final... Eso sí. Pensaba que se le iba a parar, pero era complicada, ¿eh? Era complicada. Hay que espabilar un poquito, porque... Hemos creado un montón de ocasiones. Ojo. Y una que han tenido. Ojo, ojo. Ahora no la vemos, ¿no? Tiene razón ahí, Badé. Llevamos unos minutos. Tienen jugadores de bastante toque. Cuesta más tener remate, pero... Marca Isco ahora ya y me retiro, macho. ¡Eh!
Sigue. No, ha tenido ventaja. Corner. Bueno. Partido que estaba totalmente controlado en la primera parte con varias opciones y en la segunda se está complicando la cosa. Pero bueno, queda un mundo todavía que ganar y punto. Pero... si es cierto que Rodrigo no está desaparecido, ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno. Están agarrando ahí, hombre. Venga, va. Ancelotti de momento no va a cambiar, ¿eh? Porque hasta que no pasen 10 minutos más. O por lo menos. Quizás alguno más. Depende de cómo respondamos ahora. ¡No! Estamos equivocando ahora, ¿eh? Usted se ha quedado solo. Uf. Menos mal. Pues puede ser, ¿eh? Yo a Mendy lo veo dubitativo también un poquillo, ¿eh? Y estamos siendo imprecisos regalando algunos balones como este. No se han entendido Suameni. Con Valverde o con Modric. No sé ahora con quién ha sido. Es que mira, es que no, no, es que estamos... Mira, entra Camavinga. Camavinga por Kroos a lo mejor hoy. Por Modric, por Suameni, que ha tenido un par de tarjeta, ha tenido un par de... Porque a mí me estaba gustando Suameni, pero es verdad que la segunda parte ha tenido un par de imprecisiones. Puede que sea él, ¿eh? Creo que va a ser Suameni. Me parece a mí, ¿eh? Bien militado. Segunda parte mala de momento, ¿eh? La primera me ha gustado, pero esta segunda... Tocar más rápido. No, hombre, no, era imposible. Era imposible. Es imposible que llegue el balón hasta allí, hombre. Es que es casi imposible.
Bueno, por lo menos estamos recuperando rápido. ¡No! Y pirándola rápido también. Está mal Cross, sí, hoy sí, ¿eh? Está fallando ahí. Estamos fallando unos pases que parecen fáciles. Bueno, este era complicado que llegase, pero por eso hay que intentar no complicarse la vida también. Lástima esa. Y Camavinga lleva calentando ahí en la banda como 10 minutos, ¿eh? Preparado para salir. Tranquilo, tranquilo ahí, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, pero tampoco hagas eso. Yo cambiaba a Mendy, ¿eh? Yo me está poniendo un poquito nervioso, de verdad. Yo lo cambiaría. Me está poniendo nervioso. Yo lo cambiaría. Saca a Rudiger, pon ahí a Álava. A mí me está poniendo un poco nervioso, la verdad. Que lo cambie, por Dios. A ti y a todos, Swain, a ti y a todos. Pero bueno, a ver. Estaba claro que el cambio iba a ser este. Venga, hombre, saca. Encima corre. Tranquilo ahí. Vámonos. ¿A quién? Venga, hombre, tío. A los ojos ahora, macho. Ha agarrado claramente. ¿Y ahora qué? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Firmo el 2-1 ahora mismo. Sí, tienes razón, Ana, sí. O sea, que yo me pongo nervioso ya cuando llegan los últimos minutos. Los últimos 20. Cuando vamos a empate. Y cuando el equipo tampoco está siendo... No está teniendo claridad casi en ningún ataque. Hemos mejorado un punto, pero muy poco. O sea, de cómo hemos salido, hemos mejorado un poco, pero muy poco. Primera parte buena, segunda bastante mala. A ver cómo la terminamos, claro. Eso será clave. Cambia.
Creo que era mejor opción a Carvajal, pero tampoco diré nada porque Valverde tiene que probar también. No, no, ha sido al tirarle. O sea, al tirarle ha hecho así con la mano y la ha dado, pero ha sido por su falta. Sí, por eso digo que a veces se veía el desmarque claro de Carvajal solo en banda, pero hay que probar, porque al final Valverde termina marcando muchos goles gracias a eso. ¿Eso nos falta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué lástima! Ha sido buena la idea, pero ha tirado fatal el pobre. Recorte muy bueno. Lástima que sale mal el disparo. Sí. El remate no ha sido bueno, pero la intención y el regate muy bueno, ¿eh? Ha resultado fatal. Venga, va, 20, vamos. Hemos mejorado un poquillo, con la entrada de Camavinga. Esa es la verdad. En los últimos minutos hemos mejorado un poquillo. Al menos ya no la tiene el Sevilla, o sea, eso está claro. Estamos llegando. Hay que seguir así. Venga, va. Yo estoy viendo el gol, venga, vamos. Qué lástima por eso, Se ha dado con el compañero. Se ha dado con el compañero. Era complicada porque no... Le ha querido pegar de primeras, que es normal, con la velocidad de esa jugada. Ahora lo malo es que se corta el ritmo que estábamos llevando. A ver, le ha dado un golpe claramente el compañero, con lo cual en la cabeza se tienen que parar.
no tenía ángulo y era complicado pararse. A lo mejor era mejor pararse y mirar, pero en esas jugadas tan rápidas es casi imposible que te pares. O sea, desde la tele es muy fácil pensar que se pare e intente ponerla, pero estás ahí y al igual te paras a mirar. Es imposible. Sí, sí. No podía hacer otra cosa. Lo ha hecho bien, sí. Y ahora es un fastidio porque lógicamente se ha dado en la cabeza y no va a cortar ese ritmo que estábamos teniendo ahora. ¿Tú crees que es penalti si se tira? No sé, no lo he visto bien. Pero vamos, que añadan 5 minutos, 10 o 25 si hace falta. Venga, 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 ¿qué tal? Presiona ahí, que la fastidian. Venga, rápida, 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 rápida. Ah, ¿ha tocado? Sí, no, menos mal. Salió Asensio, Lucas Vázquez y Rüdiger. Ojalá, quien sea Pajarín, la verdad que ya, que nos la dé Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger, quien sea, me da igual. La verdad. Entra LeBron, ¿qué lo dices? Por lo que lleva en la cabeza, ¿no? La cinta, ¿no? Que es como de jugador de básquet, ¿no? Gracias por seguir al quinto grande, Alejandra Yau. A la madre. Tensión. Presiona ahí, presiona ahí. Sí.
Sí, el del martes también. Si todo va bien, sí, Alejandra. Está puesto en el calendario, ojo. Venga, 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 venga. Buena, buena. ¡Allá, allá! ¡Camavinga! ¡Oh, qué buena! ¡Lucas Vázquez! ¡Vamos, vamos! ¡Te queremos, Lucas! ¡Te queremos! Bien, Vinicius ahí, bien, Vinicius ahí. Lo han visto perfecto, buena salida. ¡Lucas Vázquez! ¡Te he dicho, Lucas Vázquez! ¡Pajarín! Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Te queremos, Lucas! ¡Te queremos! Muy bien, Vinicius, ¿eh? Muy bien, Vinicius. Muy bien, Vinicius. Porque podría haber chutado y la hubiese pifiado a lo mejor. Ah, que puede que lo meta, ¿eh? Pero lo mejor era dársela a Lucas. Estaba solo y era gol. Podía haberlo intentado y ha dicho, tú lo metes seguro. Porque él tenía... Podría haberlo fallado, ¿eh? Hay que decirlo claro. No porque tenga mal remate, sino porque había que asegurar el gol y lo ha hecho perfecto. Muy bien. Muy bien Asensio, muy bien Rodrigo, jugadón del Madrid. La jugada ha sido maravillosa, ¿eh? ¿Ha sido gol o no? Claro que ha sido gol. ¿Qué lo dices a Alejandra? ¿Porque al igual lo anulan o qué? ¿O porque no le subió al marcador? Que eso también suele... ¡Ojo que vamos para por otro! ¡Ojo que se anima la cosa! ¡Oh! Hat-trick de Lucas. ¡Ojo! ¡Ay, oh, qué lástima! Si le boto un poco antes de gol. A mí no me sale en el marcador. ¿Te refieres en el mío, no? Tranquila, ya está puesto. Que la emoción me hace tardar un poco en ponerlo. Pero ya está puesto. ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Valverde! ¡Qué golazo! ¡Qué menudo crack! ¡Madre de Dios! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué gol! ¡Espectacular, Federico! ¡Espectacular, Federico! ¡Pichichi del Madrid! ¡Federico Valverde! ¡Qué golazo! ¡Ostras, que a cada cual es mejor el gol! ¡Qué golazo! ¡Guau! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilla! Vamos que le metemos 5 todavía, ¿eh? Lo de Valverde es algo... ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Madre de Dios! Pues muy bien, ¿no? Se ha quedado buena noche al final, ¿eh, chavales? Hemos sufrido ahí un poquillo, pero... Con estos goles te vienes arriba, ¿eh? Madre mía, qué gol. Venga, vamos a meter otro. Vamos a meter otro para que digan eso de la pegada del Madrid. Ojo. Venga, bien, bien, bien. Sigue, 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 sigue. Va a entrar Nacho. La ha quitado perfecta. Muy bien Camavinga, también.
Muy bien, Camavinga. Y Ancelotti, que le ha salido bien todo, al final. Y aparte de ser entre los mejores o no, que para mí sí que está entre los mejores, está entre los más espectaculares. Y el fútbol necesita esa espectacularidad a veces, que no me sale la palabra. De esas que se te quedan ahí encalladas, creo que lo he dicho mal, pero bueno, da igual. Es la emoción. Los cambios se necesitaban, pero le ha salido bien, ¿eh? Un 10 para los cambios, dice Fer. Y Ana, correcto. Pero a veces se necesitan jugadores así. Pues muy bien, ¿eh? Al final el fútbol es lo que tiene. Jugamos una primera parte muy buena. Empezamos la segunda mal. También, Asensio también. Hemos empezado, con la salida de Camavinga, ya el equipo ha empezado a cambiar la cara. Y los últimos 20 minutos estamos siendo muy superiores, por eso, La segunda parte ha habido luces y sombras. Vinicius lleva unos partidos increíbles, pero no marca, No está consiguiendo marcar, que no pasa nada, Porque está jugando muy bien, pero... El que marca es Valverde, que en cada partido te la enchufa el tío. Sí, correcto. No, sí, yo le doy los 5 puntos igual, Pero me gusta que vaya marcando goles también. Para mí Vinicius ha hecho un partidazo. O sea, yo tiene mis 5 puntos claramente. Pero me gusta que Vinicius vaya marcando goles, ¿sabes? O sea, si aún en esos 5 minutos marca un gol, me gustaría. Pero mira esta asistencia. Es que lo ha hecho muy... El gol de Lucas Vázquez... Lo ha hecho francamente bien. Porque no se ha empachado de balón y ha dicho, venga, lo hago yo, lo intento resolver yo. No, ha dicho, la mejor opción es esa, te la doy. Están rotísimos, Están rotos, las cosas como son. Eso es, lo que digo, Pajarín, que lo mismo mete un golazo. Pero yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Por jugador de equipo y porque Lucas marcaba seguro, es que estaba solo. Y hay que asegurar siempre la mejor opción. Y esa era la mejor opción. Aunque lo marque, la mejor opción era esa. Así que... Chapo. Mis 5 puntos ya los tiene hoy, eso está claro. Es pichichi del equipo con 6 goles, correcto. 5 llegaba a Vinicius y 5 llegaba a Benzema. Pero ya lo dije en el anterior directo, que así es como se ganan los títulos. Con un equipo que se compense en goles. Y lo digo, sí. O sea, un poco sí y no por Lewandowski. Que Lewandowski lleve 10 goles y los demás no marque nadie... Pues es peor que tener varios jugadores con buenas cifras. O sea, ya es casi seguro que varios jugadores pasan de los 10 goles este año. Y eso otros años no había pasado. El año pasado sí que sucedió,
con, lógicamente, Benzema, Vinicius, marcaron de sobras, y Asensio. Pero este año, si sigue así la cosa, Benzema, Vinicius, Valverde, Rodrigo, Asensio quizás también, aunque lo tiene más difícil porque juega menos, pero Asensio suele marcar muchas veces, aunque juegue poco. Es un Madrid coral, sí, sí, sí. Es que eso es lo importante, yo creo. Cuando ganas el Pichichi o el Zamora, pues si lo ganas, mejor. Pero no es lo importante, lo importante es ganar la liga. ¡Eh! Mira, 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 mira cómo defendemos, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira cómo defendemos a tope, ¿eh? No lo hemos recuperado, pero hemos ido a defender ahí como locos. Mira, mira Vinicius. Pita penalti tampoco pasa nada, pero bueno, tengo mis dudas, la verdad. Porque es el típico que no pitan nunca, ¿eh? Realmente se desentiende, ¿sabes? O sea, se desentiende y va por él. Pero no suelen pitarlos nunca, esos penaltis. Es muy difícil que lo piten. Que va a dar 5 minutos, ¿no? Cinco minutos, correcto. Está claro. Papu. Militao muy bien también hoy, ¿eh? Madre mía, qué golazo. Espectacular. ¿Cómo hemos ido ganando el partido? O sea, me refiero, hemos estado en la primera parte, que teníamos que haberlo cerrado ya casi. Nos ha costado en la segunda, pero a la que hemos metido el gol es que los hemos arrasado en 5 minutos, ¿eh? Esto es una virtud que tiene el Madrid ya desde el año pasado, que llega un momento que te puede destrozar en nada y te deja en la lona. Es como un caos total y absoluto. Que a los equipos les deja que no saben ni cómo les han venido. Y eso a mí me encanta del Madrid. Preferiría que cerrase los partidos antes alguna vez, no digo que no, pero es que motiva mucho cuando ganas así. Sí, sí que está tocado, sí. Creo que es el golpe por eso, ¿eh? Yo creo que es el golpe. Es el golpe, pero ya te deja ahí con el dolorcillo.
Pero vamos, si lesione Valverde sería terrible, también te lo digo. Vaya bajón terminar con la lesión de Baber. ¡Hostias! No, no, pero le ha pisado lo abajo, ¿eh? Es un rodillazo, pero creo que le ha pisado abajo también, ¿eh? Creo que es el golpe porque no se toca donde le ha pisado, ¿no? El daño es en el muslo, ya, sí, sí. No creo que sea una lesión como para mucho esto, ¿verdad? Parece el típico bocadillo, sí. O sea, no creo que vaya a ser grave. Es que Valverde hoy en día es fundamental, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Pero vaya palazo le ha pegado el papu ese, ¿eh? No, pero si fuese muscular, pueden ser 20 días, Fer, o sea que... Si es el golpe, no pasa nada, pero si es muscular... Porque no había salido, ¿no? El balón o algo. Por el palo que le ha pegado. Anda que también vaya a tela el papo este, ¿eh? Que lo ha lesionado, macho. ¡Qué vergüenza! ¡Eso es roja, hombre! Ahora viéndolo bien, ha ido a por él claramente, ¿eh? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Eso es roja! Y pisada abajo. ¿Cómo le saca amarilla? ¿Cómo le saca amarilla? Pero ¿cómo cartulina amarilla bien ganada? ¡Eso es roja! O sea, le ha pegado el patadón y abajo. Bueno, pues terminamos un poco indignados, ¿eh? En fin. Final del partido en el Santiago Bernabéu, Real Madrid 3, Sevilla 1, un poco preocupados por el tema Valverde que se va con el dolor, yo creo que no va a ser nada, le dan el MVP a Valverde, bueno, para mí está entre Vinicius y Valverde, yo se lo voy a dar de hecho a Vinicius, pero bueno, pues hemos conseguido la victoria, el lunes tendremos un nuevo directo de 6 a 7 y el martes con la reacción en el partido ante el Leipzig. Y mañana el podcast, no lo perdáis, lo tendréis disponible a partir de las 9 de la noche aproximadamente. En fin, que solo sea el golpe, como dice por ahí José Antonio, yo creo que sí, yo creo que se va a ser solo golpe, pero para mí es roja porque le da el golpe y luego la pierna abajo también le pisa. En fin, gracias a todos, a la Madrid, un abrazo. Otra victoria. El quinto gran, porque la historia debe seguir escribiéndose. El quinto grado.